Profe, ¿cómo está? ¿Qué más, Vero? Ah, no, ¿cómo es que te gusta que te digan a vos, Joana? Sí, Joana. Profe, una pregunta. Adelante. Nosotros tenemos el 60% ya de las notas, ¿cierto? Nos faltaría el 30, que sería el taller, y el 10% ¿es qué? El cuestionario de sanidad vegetal que mandaron la semana pasada. Ay, no lo has calificado. No. Ah, bueno, entonces solo eso. No, pero ese taller, qué hombre. ¿Y cuál taller? El del 30. Muchas Sí. tablas. Muy duras. No, pues no te voy a decir porque es que me cago con el trabajo. Loco, ya tienes cosas para rebajarle a uno. No, ahí están, ahí están. Es para que sean juiciosos con eso. Yo creo que no están tan duras, ¿o qué? No, profe, ahí están para encontrarlas, tranquila, hágale. No, ya vamos a terminar. Nos faltan que 3 semanas. Ah, y eso es lo peor. Toda la semana hay tareas, en todas las clases. Usted me pidió que les tuviera en cuenta las Yo no le prácticas. pedí nada. Ya me está alegando por qué no. Bueno, muchachos, buenas tardes a todos ya. Vamos a dar solo otro minutico más, un minutico, 2 minuticos, a que se termine de unir la gente y comenzamos. Listo. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien todo? Sí, profe, se ve más alta. Sí, es que le tengo un filtro de altura a la cámara. Entonces, bueno, demos como un minutico y comenzamos. Bueno, muchachos, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Yo creo que podemos entonces ir como comenzando. Les voy a empezar entonces a presentar mi pantalla. Me dicen en el momento que la estén viendo. Listo, yo empecé con ustedes nematos. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, muchachos, pues la idea es mirar hasta dónde nos da hoy sanidad vegetal y hasta dónde nos den, pues cerramos el tema de sanidad vegetal. Finalmente, el tema de sanidad vegetal es demasiado amplio, pero bueno, creo que ahí están quedando pues como con unas bases importantes que pueden utilizar pues ya como en su ejercicio profesional. Entonces, listo. Noros, yo con ustedes ya había empezado entonces la parte de nematodos.
Entonces, así como Recorderis, entonces estábamos viendo aquellos organismos que se pueden comportar como plaga, ¿cierto? En algún momento cuando suben sus poblaciones. Entonces veíamos la parte de insectos y de ácaros que se organizan. Entonces, digamos que el reino animal se va dividiendo varias veces, ¿cierto? En la primera división, entonces se dividen, por ejemplo, en artrópodos, en moluscos, en anélidos, en nematos, y en esa primera división de artrópodos, entonces es donde entran insectos y ácaros, y veíamos la parte de nematos. Entonces empezamos viendo que existían los que se llaman gusanos lisos o los llaman gusanos redondos, y que habían, o sea, el tamaño máximo era 8 metros, pero cuando hablamos de estos nematodos en agricultura, entonces hablamos tamaños máximos pues como de 3 milímetros generalmente. Empezamos a ver, yo hasta dónde vería con ustedes, vimos esta parte de hábitos alimenticios. ¿Alguno recuerda? Profe, no. No. Nosotros solo llegamos a la que estabas diciendo. Ah, listo. Entonces, listo. Entonces, yo creo que hablamos. Los nematodos, profe. Listo. Gracias. Entonces, hablamos pues de unas generalidades de los nematos, insectos, animales de cuerpo liso que no tenían patas, no superan los 3 milímetros, los que son fitófagos, ¿cierto? Entonces, empezamos a ver que en ellos también aparecen diferentes hábitos alimenticios, ¿cierto? Entonces, no todos nos atacan las plantas. Entonces, los que son fitófagos, los que se alimentan de plantas, entonces tienen la particularidad de un aparato bucal en forma de aguja, o lo que veíamos en los insectos que son como un estilete. Y por medio de él, entonces, succionan los líquidos pues, de los tejidos vegetales como tal. Hay estudios con temas de cómo en la población de nematodos, cuando tenemos temas de labranza cero o mínima, o cuando trabajamos en cultivos en asocios con leguminosas. Entonces resulta que cuando hay temas de labranza cero o labranza mínima, digamos que estos nematos que son omnívoros y estos nematos que son depredadores son capaces de estar también. Entonces, cuando nosotros tenemos temas en los que labramos y movemos mucho la tierra y la fraccionamos varias veces, que para que nos alimente, que mejor los vegetales, entonces lo que estamos haciendo es que acabamos con estas poblaciones de nematos. Cuando esos suelos no están tan perturbados, ellos también son capaces de estar. Y en los cultivos donde tienen asocios con leguminosas, resulta que lo que son los que se alimentan de bacterias y los que se alimentan de hongos también son capaces de estar. Entonces, a medida que nosotros tengamos como suelos un poquito más cuidados, suelos un poquito más estables, entonces ya no vamos a tener solo este nemato que es fitófago, que se me alimenta de plantas, sino que vamos a tener estos otros también. Entonces, al yo tener también mayor diversidad de nematos, entonces se va regulando este. Por eso, no me acuerdo cuándo fue que vimos un video que el señor decía que él tenía plátano con canabalia en asocio y que con eso no tenía ataques de nematos. Entonces, posiblemente es que las poblaciones empezaron a equilibrar entre ellas. ¿Listo? Entonces, digamos que uno de los controles del hecho de nosotros cuidar el suelo, también estamos haciendo o garantizando un control de nematos como tal. Cuando nosotros hablamos de leguminosas, que yo creo que les he hablado de leguminosas aquí unas 30 veces cada clase, ¿cierto? Cuando hablamos de leguminosas, ¿qué es lo que caracteriza a estas leguminosas? ¿O por qué las hacemos tan importantes? ¿Qué creen? Ah, Janer no vino, ¿cierto que no? ¿O sí? Así ya lo vi por acá. Sí, profe, yo estoy por acá. Ah, bueno, porque me ayuda compartiendo un videito. Pero entonces, antes, ¿cómo reconocen una leguminosa? Cuando yo les hablo de leguminosa, ¿en qué piensan?
una planta muy adaptable, que es muy, sirve como base de alimento de muchos animales, también es que no me acuerdo cuál es el específico, no sé si es almidón, que es como un nutriente que es muy rico como por aquellos que están ahí en la tierra. En la semana. Verde. Listo, María, gracias. ¿Alguien más que cuando le dicen leguminosa, a qué se están refiriendo? Profesora, perdón, un aviso parroquial. Adelante. Es que yo estoy en la universidad que le estaba midiendo el pH y la temperatura al compostaje y me dicen que ya no tienen agua destilada para que no pierdan la avenida hoy. Ah, listo, Víctor, muchas gracias. Santiago, el muchacho del laboratorio está en grados hoy, no hay quien nos dé agua. Que el muchacho encargado de eso está en grados, entonces pailas. Ah, sí. Listo, Víctor. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon por ahí. Bueno, entonces cuando hablamos de leguminosas, entonces vamos a hablar de todas aquellas plantas que producen vaina. Entonces, cuando hablamos de leguminosas, estamos hablando de las fabáceas, y estamos hablando de estas plantas que producen vaina. Entonces, desde frijoles hasta árboles grandes, por ejemplo, un piñón de orejas, una leguminosa también, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ese primer videito que nos va a presentar Hanner para mirar entonces cuál es la característica que las hace importante dentro de nuestros ecosistemas. Adelante, Hanner. Fíjale. Yo no escucho. Yo tampoco. La fuente inicial y más abundante. Ahí están escuchando. Es la... ¿Escuchan ahí? Sí, ya sí. Gracias. Sí. Listo. La fuente inicial y más abundante de nitrógeno es la atmósfera, donde se encuentra en forma molecular y en una proporción del 78%. En esta forma no puede ser captado por los vegetales. Los organismos encargados de su introducción en la biosfera son las algas cianofíceas y algunas bacterias. Algunas de estas se encuentran en simbiosis con plantas de la familia de las leguminosas, como el alfalfa. Por la acción de estos organismos y también por las descargas eléctricas que se producen en la atmósfera, el suelo se enriquece de compuestos inorgánicos nitrogenados. Estos compuestos, sobre todo los nitratos, son absorbidos por los vegetales que fabrican proteínas y otras sustancias nitrogenadas. Al alimentarse, los herbívoros, y a través de estos los carnívoros, incorporan a su organismo el nitrógeno. Al suelo volverán los vegetales que mueren y los productos de excreción y cuerpos muertos de los animales. En procesos de descomposición de la materia orgánica, el nitrógeno volverá a incorporarse al suelo, pero ahora lo hará en forma de amoníaco. Una serie de bacterias transforman el amoníaco en nitrito, otras el nitrito en nitrato, y otras transforman a este último en nitrógeno gaseoso, que volverá a la atmósfera. Listo. Entonces digamos que la parte de esas leguminosas, así importante, es que ellas tienen una asociación con una bacteria. Entonces nos decían, las encargadas, entonces en la atmósfera hay nitrógeno por todos lados. Hay mucho, mucho nitrógeno. La cosa es que se tiene que llegar al suelo, pues nosotros no lo podemos incorporar a los tejidos, sino es ya pues por medio de la cadena trófica. Entonces tiene que llegar al suelo y las plantas lo tienen que tomar. Entonces quienes tienen la capacidad de coger ese nitrógeno atmosférico son unas bacterias que hacen la asociación con esas leguminosas. Entonces por eso es que acá nos hablan que
estos bacteriógrafos y bacteriófagos y estos fungívoros, ¿cierto? Aparecen en suelos con buen nitrógeno. Y ese buen nitrógeno nos lleva a que trabajemos con leguminosas, y es porque entonces ellas son las que con la bacteria entonces fijan ese nitrógeno atmosférico ahí. Entonces, listo. Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de equilibrar el ecosistema y hablábamos de utilizar diferentes coberturas, entonces también tenemos que hablar de cuidar el suelo para que haya también diversidad de organismos, ¿cierto? Y ellos se vayan controlando entre sí. Entonces hablábamos que los nematodos que nos interesan en la parte de la agricultura, entonces principalmente están en el suelo, extrayendo como líquidos del vegetal por medio de la raíz. Entonces, cuando extraen líquido del vegetal por medio de la raíz, entonces es la raíz la que están dañando. Al dañar la raíz, están dañando, pues, digamos, el órgano por el cual la planta toma agua y nutrientes. Entonces, empecemos a ver cuáles son los síntomas de una planta afectada. Entonces es una planta que se está muriendo desde muchos ámbitos, entonces hay un debilitamiento generalizado o paró el crecimiento o no aparecieron más brotaciones o no está desarrollando raíces, entonces es una planta que empieza a morir de todos los lados. Adelante. No sé si es que usted no vaya a compartir pantalla, pero no hay pues por si estaba compartiendo. Ah, huepucha, esperen, además que me olvidó seguirla compartiendo. Sí, qué pena. Muchas gracias. Entonces, iba acá, venga, yo les muestro a grandes rasgos qué era lo que les estaba mostrando. Ah, bueno, entonces les decía... cuidar el suelo es cuidar entonces todos los diferentes nematos, ¿cierto? Y sus diferentes hábitos alimenticios, y ellos se van equilibrando entre ellos. Cuando entonces empezamos a ver el tema de síntomas, ¿cierto? Entonces hablábamos que habían daños en la raíz, y con daños en la raíz entonces es generalizado el daño que se causa en la planta. Entonces vos empezás a ver que tu planta está muriendo. Algunos nematodos, no todos, ¿cierto? Digamos que son endoparásitos, ¿qué quiere decir eso? Que se meten en la célula y se alojan dentro de la célula de la planta. Entonces, se alojan en las raíces, entonces se mete dentro de la raíz, en la célula de la planta, entonces se aloja y crea como una coraza. Y entonces pueden causar este tipo de nódulos. Hay que tener cuidado porque eso lo tienen la capacidad de hacerlos los nematos, pero también tiene la capacidad de hacerlo, por ejemplo, las bacterias que fijan el nitrógeno. Entonces, tanto esta planta, si está en simbiosis, como esta, si está parasitada, van a generar este tipo de estructuras. En este tipo de estructuras, ¿cuál va a ser la diferencia? Esto es una planta que se está beneficiando, ¿cierto? Con esa simbiosis. Entonces, es una planta que está muy bonita. Pero esta planta, cuando usted le arrancó y le vio esos nódulos, estas son plantas que están muriendo. Entonces, usted ya sabe que hay un tipo de parasitismo ahí en ese lado, ¿cierto? Los nematodos, al igual cuando uno está sospechando de nematodos. Sí, adelante. ¿Uno cómo identifica desde los nódulos, desde esos módulos que generan que si son pues, una relación parasitaria o simbiótica? Por lo general, uno lo que mira, pues primero, si es una leguminosa, posiblemente lo más normal es que sea una relación simbiótica. Y lo segundo es el estado de la planta. Se supone que esta es una planta que está en detrimento, que se empieza a morir. Esta es una planta que se está poniendo mucho más bonita. Por ejemplo, a mí me puso a pensar mucho, creo, me está hablando Mateo, ¿cierto? Creo que fuiste sí, vos sí. Que me mandaste unas fotos de unos nódulos, no eran en leguminosas, pero la planta estaba bonita, entonces ahí sí, pues según ahí mismo se empieza como a pensar, porque cuando es esta relación de parasitismo, la planta se te está muriendo, o sea, ellos están como cuando uno está enfermo, ¿cierto? Empieza como un debilitamiento de la planta. Cuando es esta relación de mutualismo, la planta
está antes más vigorosa y más bonita todavía. Entonces muchas veces uno como que se guía, que si la planta se le está muriendo y la saca y tiene estos nódulos, no es mi mano, tengo un tema de nematos, ¿cierto? O un tema de bacterias, pues, que estén parasitando. Pero cuando uno ve así es porque ya hay muy altas poblaciones. Sí, por lo general ya tenés un parasitismo avanzado. Entonces, por eso fue también que si no es leguminosa, pero tiene esos nódulos, uno va mirando ahí, no, pero de pronto sí puedo tener un tema de nemato, ¿cierto? Entonces, tengo que como que cambiar la tierra, ¿cierto? Tengo que organizarla, porque de pronto sí tengo un tema de nematos. Pero sí, por lo general, uno ve la planta ya muriéndose, ya cuando ya está parasitada del todo, ¿listo? A no ser que vos ya tengas un historial de nematos ahí y sepas que te lo van a parasitar. Bueno, no sé si quieres agregar algo más ahí. Listo. Bueno, vamos como a métodos de control de los nematos. Entonces hablábamos de un suelo sano, ¿cierto? Entonces hablamos de un suelo con labranza mínima o un suelo que esté en asocio con leguminosas. Por lo general, el mismo regula como las poblaciones de nematos que puedan ser fitopatógenos. Hay temas de control biológico, entonces está este hongo, que es un Phacelomyces, que ese mismo también lo utilizamos, por ejemplo, para el control de ácaros, pero entonces él también tiene como una acción sobre los nematos. Hay temas de, bueno, no se los traje, pero ya me lo han preguntado en los otros grupos, hay temas también de extractos de plantas que funcionan como nematicidas. Hay que mirar bien cuáles son porque en este momento pues no los tengo como en la cabeza. Pero entonces también digamos que hay todos esos extractos que pueden como funcionar. Listo, no sé si tienen ahí alguna otra pregunta o algo que complementar. Profe, ¿cómo se aplicaría ese hongo a la planta? Estos hongos por lo general los hacen crecer en arroz, ¿cierto? O los hacen crecer pues en el, depende de la presentación que venga. Uno, por ejemplo, de forma casera muchas veces también los hace crecer en arroz. Entonces compra la primera cepa, pero de ahí la sigue reproduciendo uno en arroz. Sino que es muy fácil que se contamine, pues si tiene como su maña. Entonces, en todo caso, uno los hace crecer en arroz y uno ve una peliculita que se monta el arroz, ¿cierto? Uno ve un hongo, uno ve algo como así sobre el arroz. Ya cuando usted lo va a aplicar a campo, entonces lo que hace es que coge la porción, ¿cierto? Muchas veces es como un gramo sobre el litro de agua. Entonces coge esa porción y la mete a diluir en agua, obviamente un agua que no esté clorada, y uno la deja ahí, por ejemplo, por la noche, para que todas esas esporas y todo ese hongo se vaya soltando en el agua. Entonces es como si pusiera todo ese hongo en el agua. Y al otro día ya usted llega y echa esa agüita a la bomba, le hace la otra disolución, muchas veces se le echa como un aceite agrícola para que lo proteja, para que le ayude a pegar sobre la hoja, y ya eso se asperja, ¿cierto? En este caso, como es panematos, entonces se asperja es al suelo, se asperja es al suelo. Y lo mismo con los hongos entomopatógenos que de pronto van dirigidos a la hoja. No sé si ahí de pronto te queda como un poquito más claro. Claro, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, entonces pues también se usa pues como todo este tema de hongos entomopatógenos. Ya vamos a cambiar el tema de moluscos, ¿cierto? Entonces, vimos artrópodos, dentro de los cuales estaban los ácaros y los insectos. Vimos nematodos, que nos enfocamos en el tema, pues, de nematodos del suelo. Y vemos, entonces, la parte de moluscos. Resulta que como moluscos, entonces, nos entran todo el tema de babosas, nos entran todo el tema de caracoles, y esto también es un grupo demasiado amplio y demasiado grande. los moluscos entonces son que animales con cuerpos blandos y gelatinosos,
se desplazan reptando, entonces ese reptando es que ellos tienen una glándula que producen como un moco, y dentro de ese moco entonces ellos lo que hacen es que se contraen y se expanden, ¿cierto? Y en ese contraerse y expandirse pues es que se van haciendo pues como su movilidad o se van arrastrando por el suelo como tal. Entonces van dejando pues como una huella viscosa pues en su movimiento. El aparato bucal de ellos es una rádula, entonces este es el aparato bucal de un caracol o de una babosa, y esa rádula es una especie de lengua con dientes, entonces ellos lo que hacen es que lamben, ¿cierto?, y van raspando. Según, ¿cierto?, el que esté lambiendo y esté raspando, entonces vos encontrás desde raspados hasta huecos, y te pueden defoliar pues toda una planta como tal. Dentro de los hábitos alimenticios, entonces, digamos que tenemos estos dos, los filtradores y los ramoneadores, que de pronto están muy investigados, es como por su acción ecológica. Entonces ellos lo que hacen es que están en las aguas, están en las piedras, y van consumiendo como todo el tipo de microorganismos, de microalgas, ¿cierto? Y van limpiando el agua. Entonces están esos, pues, de una importancia como ecológica, como grande. Y está la parte de los carnívoros y de los herbívoros. Entonces digamos que los herbívoros, pues, son los que nos interesan dentro, que nos pueden causar, pues, como alguna problemática en nuestros vegetales como tal. Cuando uno busca bibliografía, ¿cierto?, de moluscos, entonces le aparecen mucho los filtradores y los ramoneadores, entonces sobre agua y sobre piedras, pero entonces es por esa misma importancia que se tiene. Ya yéndonos a los herbívoros, ¿cierto?, a los que consumen plantas o a los fitófagos, que todo eso cuando se les dice herbívoros o se les dice fitófagos, entonces vienen siendo como sinónimos. Entonces tenemos que son capaces de consumir entre el 30 y el 50% de su peso en una sola noche. Y resulta que donde tenemos caracoles o donde tenemos babosas, por lo general las poblaciones son demasiado altas, porque dentro de su ciclo de vida ellos ponen por postura de huevo 200 o ponen por postura de huevo 400, ¿cierto? Entonces se reproducen muchísimo. Bueno, en la parte del ciclo de vida, pues como en general, entonces tenemos que va a variar un poquito entre caracoles y babosas, entre la especie que estemos trabajando, pero por ejemplo si hablamos de manera general, entonces tenemos que las babosas por año te están poniendo dos o tres veces, ¿cierto?, tu postura de huevos, y pueden poner hasta 400 huevos por puesta, o sea, 1.200 huevos en un año como tal. Si cada uno de esos huevos sale, ¿cierto? Entonces digamos que en una puesta pusieron fue 200. Salen los 200, ellos tienen también la capacidad de poner huevos, entonces ya después serían 40.000, y si esos también ponen cada uno de 200, entonces serían 8 millones. Entonces el crecimiento poblacional es muy rápido. Entonces pueden como crecer mucho sus poblaciones. Son hermafroditas, ¿cierto? Entonces se comportan como macho y como hembra, aunque sí se necesitan dos individuos porque no fertilizan, o sea, necesitan que el otro individuo como que fertilice sus huevos. Pero entonces con dos individuos cada uno tiene la capacidad de poner huevos como tal. Entonces, bueno, poniendo el ejemplo entonces de la babosa del frijol, entonces nos vamos a la babosa del frijol. La babosa del frijol vive año y medio, pone 200 huevos por postura, de los 2 a los 5 meses de edad ya es capaz de empezar a poner sus posturas, sus primeros pues huevos, dependiendo las condiciones pues ambientales que tenga. Entonces, bueno, entonces volvemos al tema, consumen mucho y ponen poblaciones muy grandes. Estos moluscos por lo general son de hábitos muy nocturnos, de días nublados, de días muy frescos, entonces resulta que pues digamos que en el día vos no los vas a ver, ellos están como escondiditos, vos pusiste tus hortalizas o vos pusiste un cultivo nuevo,
te fuiste a dormir y al otro día te despertas y según la población que hubiera, puede que no encontres nada como tal. Entonces sí se vuelven pues como muy voraces según la población que haya. En las condiciones ideales, entonces digamos que las condiciones ideales de ellos son también las condiciones ideales que nosotros buscamos en los cultivos. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con, porque la mayoría cuando llevamos el ecosistema, el equilibrio, pues ellos se van como equilibrando mucho. Pero digamos que estos, pues, como que cogen o les queda como el hábitat ideal. Entonces les gusta suelos con buen contenido de materia orgánica, que tengan buena estructura, que tengan alta capacidad de retención de humedad, ¿cierto? Entonces en estos suelos pues tan buenos también van a estar ellos como reproduciéndose. Hay especies que tienen esa capacidad de evección, ¿cierto? Esa capacidad de llevar otros microorganismos. En algún momento ya les había mostrado este caracol africano, y este caracol africano es capaz de transmitirle al ser humano un nematodo. Entonces digamos que este nematodo, según donde se nos aloja, entonces nos causa una enfermedad diferente. Entonces se nos puede ir o al intestino, o puede causar un tema en los ojos, o se nos puede ir al cerebro. Entonces, bueno, entonces también tienen esa capacidad de evección, por lo cual se constituyen pues como unas plagas. Por ejemplo, en estos sistemas agrícolas, este caracol africano pues por lo general no está con los vegetales en fresco. Él consume muchas como materia orgánica ya en descomposición. Pero para el agricultor pues sí representa un peligro potencial, ¿cierto? Si de pronto tiene el nematodo en su cuerpo. Adelante. Profe, ¿ese caracol de dónde sale? Porque es que vea, eso en la vida había aparecido pues por acá en mi casa, o sea, eso nunca se había visto, pero un caracol así todo feo. Y yo tengo una matica de maracuyá y eso de un momento a otro se apareció lleno en esa matica y me tocó pues, echarle un poco de cosas. Pero eso nunca había aparecido, pues, por acá nunca se había visto esos caracoles. Listo, igual pues además que tenía las condiciones óptimas para salir y como se reproduce tan fácil. Entonces ve que en un, quién sabe cuál llegó por ahí a la zona y se reprodujo y ya está, entonces en un montón de zonas. Igual, por ejemplo, en Antioquia, nosotros si algo tenemos es caracol africano, ¿cierto? Entonces si está demasiado regado por todos los lados y de pronto con un mal manejo. Hay una cosa importante, me voy a adelantar un poquito, que es que los moluscos tienen un proceso que se llama dipausa o estivación. Entonces, sí, es como si ellos, así como las semillas, fueran capaces de entrar como en latencia. Entonces, ellos lo que hacen es que bajan como sus procesos metabólicos o como cuando entran en hibernación, ¿cierto? Entonces, bajan sus procesos metabólicos y esperan a que hayan las condiciones adecuadas, por ejemplo, de humedad, donde se puedan mover correctamente, donde tenga para colocar sus huevos. Entonces puede que ellos muchas veces estén en el ecosistema, pero estén como en un tema de, pues que estén como dormidos, estén como escondidos. Y cuando tienen condiciones ideales, como en este momento, que las lluvias no han parado, entonces ellos ya empiezan como a salir y a hacer toda su parte de reproducción. Entonces pueden ir conquistando nuevas áreas. Entonces puede ir muy ligado pues a lo que estás diciendo, ¿cierto? ¿Qué más les cuento acá? Bueno, no sé si ahí de pronto tienes algún otro comentario. No, profe, gracias. Listo. ¿Qué más les digo? Ah, bueno, ¿cuáles han sido los problemas? Digamos que en la agricultura normalmente lo que nosotros hemos utilizado para controlar toda esta parte de moluscos, son los molusquicidas. Ah, bueno, sí les quiero hacer algo, una salvedad acá que me ha pasado mucho. Hay caracoles silvestres que no son el caracol africano, ¿cierto? Entonces, esta forma en punta, estas rayas de un color marrón, hay un caracol silvestre por ahí que son con rayitas cafés, pero no son ni tan amarillas ni tan marrones en la concha. Entonces, muchas veces se está acabando con ese tipo de caracoles, pues porque se confunde con el caracol africano. Entonces, sí, para que como que observen bien cuál es el caracol que tienen. Entonces, esa forma en punta y esas manchas marrones y amarillas, digamos que son como las características fuertes ahí
Listo. ¿Cuáles son entonces los problemas que se han tenido mucho con el control normal, pues, en la agricultura? Entonces, digamos que en la agricultura nosotros hemos trabajado con muchos molusquicidas. Y esos molusquicidas, la cosa es que estos moluscos adquieren resistencia muy rápido, por lo mismo que sus poblaciones, pues, o sea, crecen muy rápido. Entonces, entre más se combinen los genes, ellos más resistencia tienen. Lo otro importante que tienen es que los que tienen concha, entonces les permite, digamos, como esconderse, como sobreponerse a esas situaciones ambientales, pues, como adversas. Entonces los protegen. Lo otro importante es la capacidad de enterrarse, ¿cierto? Entonces esa capacidad de enterrarse, digamos que eso juega mucho cómo estamos controlando los caracoles. Digamos que una de las cosas, de los controles que se utiliza mucho, es la recolecta, o sea, recoger. Yo me voy al campo y recolecto todos esos caracoles. Pues resulta que muchas veces entonces los recolectamos, los dejamos en un balde, los caracoles se murieron y yo me voy y los entierro. Pero resulta que ellos normalmente tienen una fase debajo de la tierra. Ese caracol que se murió la madre, pero si esos huevos ya estaban listos, entonces es como si hubiera muerto uno, pero quedaron 400. Entonces, cuando los enterramos, muchas veces esos huevos tienen la capacidad de eclosionar, los dejaste con comida porque ellos consumen materia orgánica y de ahí salen. Entonces, esa capacidad de enterrarse hay que tenerla en cuenta, porque a la hora, digamos que haces un control sobre la madre, pues también tienes que hacer un control sobre los huevos como tal. Les hablaba que tienen ese proceso de pausa de estivación, o sea, que quedan como dormiditos o quedan en stand-by esperando que tengan buenas condiciones para salir. Y que esa liberación, ese moquito, esa sustancia gelatinosa que ellos tienen en el cuerpo, pues les sirve para moverse, pero pues también les está ayudando a proteger. Entonces impiden que muchos productos, digamos, que entren a su cuerpo. Entonces es como si estuvieran, pues, aceitados con una película que los cuidara como tal. Entonces, bueno, son, digamos, que características que hay que tener en cuenta a la hora de pronto realizar un control. Hablamos que en el país, en Colombia, nosotros tenemos 293 especies endémicas que son de acá. Casi todas son terrestres. Sin embargo, siempre los estudios han estado muy ligados a las acuáticas, pues por su misma, digamos que por su misma importancia en el ecosistema. Entonces, digamos que nos falta conocer más sobre los moluscos que tenemos. Mirando un listado de Cuba, este es de Cuba, no encontré como de Colombia. Entonces, ellos reportan, por ejemplo, algunos caracoles que se comportan como depredadores, ¿cierto? Entonces, que de pronto no les hemos puesto como tanto la mirada, que nos falta conocer un poquito más. Dentro de los controles posibles, entonces, pues tenemos como varias opciones. Hay temas, por ejemplo, de poner coberturas de aserrín o de cáscara de huevos en caminos o de cal, ¿cierto? En esas áreas de desplazamiento. Coberturas de aserrín o estas coberturas de cáscaras de huevo, lo que hacen es que se le pegan. Acuerda que él se mueve reptando, arrastrándose, ¿cierto? Entonces se le pega todo ese cuerpo y no lo deja mover. Entonces, pues es como una muerte lenta, ¿cierto? Entonces no deja con su proceso de locomoción y pues ¿cierto? ¿Alguien la escucha? ¿O soy solo yo? Profe, sí, se fue por un momentico, pues yo la dejé también de escuchar un momento. Como tengo el internet todo lento, pues no sé qué era. Profe, ¿nos escucha? Cabrón, no sabes si es el internet uno o es el de la profe.
Cierto, también soy así yo. Pero yo lo escucho a ustedes bien, a la profe la que no la escucho. Digo que Hanner deberá seguir dando la clase, pues. ¿Y por qué yo, digan, pues? Comienza usted, Jaider. Lucio Damián. Por eso te saqué del FBI. Hanner, empiece, pues.
Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Ah, listo. Entonces les voy a seguir compartiendo pantalla ya. Lisa, ¿y están viendo mi pantalla nuevamente? Sí, profe. Listo, muchachos. ¿Qué les estaba contando yo? Ah, bueno. Entonces hay un tema, pues, de cómo ponerles estas coberturas de aserrín, estas cáscaras de huevo, estos caminos de cal, pues, en las áreas de desplazamiento, ¿cierto? El otro tema, este tema de saneamiento tiene que ver como conocer cuáles son los hábitats que a ella les gusta, ¿cierto? Entonces hablamos de hábitats frescos, hábitats donde se conserve la humedad, hábitats donde no les dé la luz directa. Entonces, por ejemplo, digamos, yo dejo un tema de una madera, apilonada, unas tejas tiradas o unos costales tirados, posiblemente cuando yo vaya y las alce, pues allá van a estar como todo este tema de moluscos. Entonces ese tema de control por medio del saneamiento, entonces se dicen que recoge los residuos de cosecha, que ellos no se deben amontonar durante mucho tiempo, que esos residuos por favor los lleve para el compost, que los saque del sistema, ¿cierto? Que no se deben mantener como un montón de materiales almacenados porque esos se vuelven en sitios pues donde ellas van a estar y se van a proteger. Eso también lo puede utilizar uno en caso contrario. Entonces, uno dejarlos, pero sabiendo que ahí se van a hacer, va a ser, por ejemplo, temas de recolección. Entonces, muchas veces se utiliza dejar sacos o costales untaditos de melaza por debajo para que les haga pues esa parte como de fermentación y las atraiga más. Y cuando se van a hacer la recolecta de todos esos caracoles o todas las babosas, pues no se van por todo el cultivo, sino que se van directamente debajo de estos sacos o debajo de estos costales y ellos ahí van a estar como protegiéndose. Entonces, digamos que, bueno, esta se constituye pues como en otra opción como tal. Hay otro tema que es como esa recolecta manual, entonces muchas veces esas recolectas manuales entonces se hacen en la noche o se hacen en horas frescas o se hacen en la madrugada, uno por la noche se va al cultivo con una linterna y los va a encontrar todos sobre las plantas, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces se hacen como esas recolectas. Y la otra que se utiliza es utilizar ciertos biopreparados, entonces tenemos el tema del ajiajo. Entonces también esa capsaicina posee ciertas propiedades molusquicidas. Entonces, por ejemplo, nos dicen, vea, coja 25 frutos de ají, los va a hervir por 15 minutos en 4 litros de agua. Luego le añaden 250 gramos de ajo, lo hierve nuevamente por otros 5 minutos. Y bueno, y para usarlos, entonces diluye este preparado, un litro de este preparado en 15 litros de agua y lo aplica a la base de la planta. Entonces, digamos que en las bases de las plantas, muchas veces, por ejemplo, como uno corta la hierba y dice que no va a dejar el suelo descubierto, sino que lo tapa, entonces ellas se encuentran ahí como en esas bases de las plantas protegiéndose del sol. Lo otro que se utiliza es, por ejemplo, estos extractos de árbol de neem. Y pues se habla que sí, tiene cierto control en moluscos. Sin embargo, entonces nos dicen una especie en particular del molusco que controla. Entonces, bueno, entonces sería como una opción. Hay que mirar pues si en otro tipo de moluscos también nos funciona. Hay un tema de un repelente, este nunca lo he probado, sería bueno como probarlo. Entonces se hace con café, entonces hablan de una disolución de café al 2% y que se actúa como repelente. Entonces uno muchas veces si no quiere ponerse a recoger, si no quiere ponerse a matar, ¿cierto? Entonces simplemente cuida las plantas de su interés que no quieren a las cuales ellas se monten, entonces utilizan este tema de repelentes. Hay un tema de depredadores naturales, entonces en un ecosistema donde yo
digamos que cuidado las aves también, entonces tiene árboles donde anidan un montón de aves, muchas veces ellas también me van a hacer el control. Por ejemplo, hasta de caracol africano, estaba leyendo que estaban viendo que había una garza blanca que se lo estaba comiendo, y acuérdense que el caracol no es de este ecosistema, pero entonces ya digamos que están saliendo ciertos depredadores. Yo acá en suroeste, por ejemplo, también he visto conchas de caracol africano como perforadas, como quebradas, y se comen lo de adentro. Y pues lo único que hemos visto ahí como en esa parte es una especie de ave rapaz que hay por ahí, que se mantiene por ahí. Entonces no sabemos si hay también un tipo de ave que se lo está empezando a consumir o que se lo está consumiendo. Entonces, bueno, el tema, por ejemplo, sí, de aves, sí, adelante. Creo que las gallinas también, a mí me parece que las gallinas también comen eso. Pues ellas sí comen mucho babosas, insectos. Yo, por ejemplo, hacía recolección de, pero no de estas, sino de picudos, que son como unos cucarroncitos. Y por aquí pues había como una gente con gallinas y iban y se los daban a las gallinas. Las babositas también se las comen. Los caracoles, depende de la concha, ¿cierto? Porque entonces depende de si el pico tiene la capacidad de romper esa concha o no, pero sí, las gallinas también pues son como grandes depredadores. Entonces todas estas aves pues también nos van ayudando como a ese control dentro de su cadena alimenticia. Bueno, ¿qué más les digo acá? Ah, bueno, y hablamos de algunos caracoles depredadores. Entonces les dije que por acá había una especie que la reportaba, era Cuba. ¿Dónde fue que se las mostré? Por acá, la oleacina, pero entonces la reportaba en gran peligro. ¿Por qué la reportaba en peligro? Pues porque como no tenemos como casi conocimiento sobre estos moluscos en la parte de agricultura, entonces utilizamos muchos cebos molusquicidas, y con estos cebos molusquicidas pues estamos acabando con toda una población de moluscos. Entonces estaba acabando también con este depredador. Bueno, ah, bueno, muchachos, no sé hasta acá qué les surge, qué quieren complementar. Listo. Entonces, bueno. Profe. Adelante. Si el jabón también sería como confiable, porque yo, pues mi mamá dice que cuando ya estaba pues para viviendo en su monte, él echaba un jabón a las cosas, por ejemplo, a las coles y a las, así como FAP y esas cosas como para las babosas y para los caracoles. No sé, es así, no sé. No sé, habría que probar. Con esa, pues nunca he probado qué pasa. Igual en los insectos de cuerpo blando, pues eso quema, ¿cierto? No sé si en los caracoles, por tener la concha, ellos se protejan un poquito. Y las babosas, pues puede que les queme como ese cuerpito blando. No sé, habría que probarlo. Bueno, esa bueno, cuando la prueben, me cuentan a ver cómo les va con eso. Listo. Bueno, entonces ya pasamos a las enfermedades, ¿cierto? Entonces, de enfermedades vamos a ver pues como lo que alcancemos hoy. Como enfermedades, entonces volvemos al triángulo de la enfermedad. Entonces, para que se dé la enfermedad debe haber un parásito, ¿cierto? Muchas veces hablamos de hongos, virus y bacterias. Un ambiente que sea favorable para el desarrollo de la enfermedad y un huésped que esté susceptible pues a que lo ataquen, ¿cierto? Si está fuerte, posiblemente, o sea, la planta también tiene todo un sistema de defensa, entonces ella también produce metabolitos para su defensa. Entonces, si es una planta fuerte, posiblemente sea capaz de defenderse de la enfermedad. Hay unos mecanismos de transmisión para hongos, virus y bacterias, entonces aplican para los tres, y de ahí como que salen ciertas actividades que siempre hacemos y siempre debemos tener en cuenta dentro de un tema de protección vegetal, ¿cierto? Entonces digamos que se transmiten estas enfermedades o estos microorganismos que causan enfermedad cuando una planta enferma, una parte de esa planta enferma o una sustancia de esa parte enferma entra en contacto con una planta sana. Muchas veces ese contacto se da mientras que nosotros hacemos las labores.
Entonces, el hecho de cortar una planta enferma y después ir a cortar una planta sana, tal vez nosotros sin saber, entonces ahí les ponemos en contacto ciertas sustancias y vamos enfermando. Entonces, por eso es que aparece, por ejemplo, como regla fundamental para el control de cualquier enfermedad, desinfecte la herramienta. Desinfecte la herramienta cuando pase de planta en planta. Entonces, esa es la parte que más se van a repetir. Entonces, es un mecanismo de transmisión importante. La otra es por semilla. Cuando la planta madre está enferma, pues transmite la enfermedad a las siguientes generaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde sacamos nuestra semilla o de dónde sacamos nuestra planta inicial. Por eso digamos que una de las de los criterios importantes es mirar que la planta esté sana, ¿cierto? Que no me vaya a estar presentando como enfermedades. El otro mecanismo importante de transmisión son los vectores. Entonces tenemos un tercer organismo que alberga la enfermedad dentro de sí, que no la padece, pero es capaz de transmitirla, pues es capaz de infectar a otros organismos. Ahí hablábamos de insectos, hablábamos de ácaros, hablamos de moluscos, ¿cierto? Entonces capaces de transmitir otra enfermedad. Y esta es muy importante, por agua de riego, lluvia o viento. Entonces, por ejemplo, por viento, entonces muchas veces un control de una enfermedad puede ser poner una barrera de viento también, porque digamos que es un hongo y uno dice, pero aquí una barrera de viento, pero resulta que ese hongo genera esporas y esas esporas se esparcen por el viento y al esparcirse por el viento, pues ya llega como a mi planta de interés. Entonces, una barrera de viento también podría ayudar si el mecanismo de esparción es el viento. Y la que se ve mucho es el agua de riego. Entonces nosotros tenemos ese riego, no sé, ponemos, eso le llaman como un pajarito, eso es, ¿cómo le dicen a eso? Pues que asperjas y agua por todos lados, ¿cierto? Si de pronto en esa agua... Sí. Dime. Dicen pájaro, aspersor, pero yo tengo uno. Ah, listo. Entonces, por ejemplo, por esos pájaros o por esos aspersores, si vos tenés una planta enferma, ¿cierto? Y él de pronto estaba en contacto con esas esporas en ese asperjar agua, entonces muchas veces también nos asperjan enfermedad. Entonces, muchas veces hay que ponerle cuidado a ese riego si tenemos un tema de enfermedad, pues dentro de nuestro cultivo como tal. Por ejemplo, por agua también se mueven mucho las bacterias. Entonces, si está en contacto con algún exudado bacteriano, entonces también vamos a tener problemas como tal. Entonces, bueno, teniendo claro esos mecanismos de transmisión, ¿cierto?, que van a aplicar para virus, hongos y bacterias, entonces vamos a empezar viendo como algunas generalidades de los hongos como tal. Entonces digamos que los hongos son unos organismos pues, que no pertenecen a los animales porque sus células tienen, me parece que la pared celular, que es la que es diferente, no pertenecen a las plantas porque no tienen clorofila, no hacen fotosíntesis, su nutrición es heterótrofa, ellos no crean su propio alimento como las plantas y tienen entonces un reino aparte de los animales y de las plantas. Y es lo que conocemos como el reino fungi. Entonces, de ahí es que fungicida signifique que mata hongos, ¿cierto? Entonces, viene desde el reino al cual pertenecen. Hay hongos que son macroscópicos, o sea, hongos grandes, hongos que vemos, que por lo general entonces son, pues esas, digamos que esas morfologías así como sombrillitas. Y hay hongos microscópicos, entonces que vemos es ya por medio de un microscopio pues como tal. Y muchas veces estos son los que encontramos pues como afectando toda la parte vegetal. Independiente de que sea este o independiente de que sea este, pues tiene unas estructuras básicas, una que son las hifas, ¿cierto? Entonces esos hilitos por los cuales ella se dispersa. Ese conjunto de hifas es lo que conocemos como el micelio. Entonces, cuando fuimos a hacer que el caldo microbial, lo que buscábamos era el micelio del hongo. Entonces, por donde se está como difundiendo como tal. Listo, entonces,
hifas, el micelio, y tenemos un tema de esporas. Entonces, las esporas son esas estructuras de propagación que pueden ser microscópicas, no las vemos, o muchas veces estos hongos que son más grandes, hay unos que uno aprieta y él como que sopla, y sopla un polvo. Entonces, todo eso es como la parte de esporas como tal. Bueno, dentro de los hongos, entonces hay unos que se me comportan como parásitos, ¿cierto? Entonces, digamos que los parásitos es que viven a expensas pues, de otro, ¿cierto? Son hongos capaces de causar enfermedad sobre el organismo en el que viven. Entonces, cuando hablamos de fitopatógenos, entonces causan enfermedad sobre el vegetal. Cuando hablamos de entomopatógenos, es que causan enfermedad sobre los insectos. Por acá, por ejemplo, esos hongos entomopatógenos los utilizamos mucho dentro del control biológico. Espera, yo le estoy dibujando foto acá, ¿cierto? Entonces, esto es un hongo entomopatógenos. También tenemos hongos nematofagos, que son los que causan enfermedad, ¿cierto? O me pueden controlar un nemato. Cuando vimos nematodos, vimos que el facelomices, si no estoy mal, ¿dónde estaba acá? ¿Cierto? El facelomices. Entonces, bueno, entonces digamos que causan enfermedad sobre el organismo en el que están. Según cuál sea nuestro interés, puede ser un aliado o puede constituirse como en una enfermedad o en una plaga. ¿Qué más les cuento acá? Bueno, hay hongos que crean relaciones mutualistas. Entonces, esas relaciones mutualistas es que, digamos que son relaciones en las cuales los dos organismos se benefician. Entonces, ahí encontramos el tema de las micorrizas, ¿cierto? Que en este momento está como tan mentado, pero que es un tema que viene desde hace mucho tiempo, sino que de pronto ya hay más gente haciendo propaganda y difundiendo información sobre las micorrizas. Bueno, vamos a ver este videíto, solo 2 minuticos. Creo que ya lo habíamos visto, pero entonces vamos a centrar la atención pues como en las micorrizas como tal. Profe. Adelante. ¿Cómo funciona ese hongo que hay, que se ve la cuarta foto, lo que se estaba compartiendo? Ya me voy a devolver. Estaba soltando como un humo, no sé. Un humo. Ah, bueno, la de las esporas. Este. Ese de acá. Sí, profe. No, este lo que pasa es que... O sea, genera esporas. Entonces, estas son las estructuras de propagación. Entonces, este hongo lo que hace es que las expulsa. Esa es la forma como él se propaga. Entonces, las expulsa. Entonces, ya estas esporas pues van y germinan y crean otro nuevo hongo. Entonces, es así, por ejemplo, no sé, haga de cuenta el símil como con el polen, que es un montón de polvito y que ya se llevan y crece o germina en otro lado. Entonces, estas son las esporas del hongo. O no sé si esa no era la pregunta. ¿Esa era la pregunta? Sí, profe. Sí, entonces ese, por ejemplo, es, pues, yo no sé, a mí me causa mucha curiosidad. Entonces, cuando uno va caminando, uno ve esa cabecita y uno la aprieta. Entonces, él te suelta todo, pues, te llena así como de esporas. Se encuentra mucho en los bosques. Yo lo he visto en estos bosques que llaman... Pues obviamente, pues me imagino que hay otras especies en otro lado. Yo donde he visto son en estos bosques que llaman bosques de niebla. Entonces, de esas partes altas, de Jericó. Entonces, sí, uno lo aprieta y tira como las esporitas como tal. Bueno. ¿Comparto, profe, el video? Ah, sí. Sí, sí, por favor. Entonces nos comparte el videíto, solo del minuto 6 al 8:42. Son 2:42. ¿Normalmente dónde ve pues esos hongos? ¿Cómo, cómo? ¿Dónde ve normalmente esos hongos? Porque a mí sí me gustaría ver uno, pues. Pues yo los he visto en esos bosques de niebla que te digo. Entonces busca bosques de niebla y son de esos bosques de partes altas que están muy conservados. Entonces, cuando uno camina, así los va viendo. Esos, pues, esos que te muestro que expulsan así las esporas. Hay que mirar en qué otros ecosistemas se han visto, no sé. Pues ahí son como los únicos donde yo los he visto.
y nosotros profe, Bosques de Niebla tenemos varios. ¿Me confirma, profe, si escucha, por favor? Adelante. No pueden ir y venir entre los minerales y las raíces. Sí, sí, se escucha. La mayoría de los minerales que están en la tierra están fuera del alcance de las raíces y por lo tanto también de las rizobacterias, ya que solo se pueden establecer cerca de las raíces. Ya hemos demostrado antes que el espacio de absorción es pequeño. Los hongos micorríficos pueden aumentar drásticamente esta capacidad de absorción. Suena como un desarrollo moderno, pero no lo es. Es más, los hongos han existido siempre, pero por la modernización se han perdido de vista y están presentes de forma esporádica por el uso prolongado de abono sintético. Los hongos micorríficos siempre han vivido en simbiosis con las raíces de las plantas. Este tipo de hongo forma un nexo vivo dentro de la raíz y lo transforma en un sistema de absorción y transporte. Estos hongos son esenciales para un crecimiento sano de la planta. Las micorrizas en la raíz son tan normales como los gránulos de clorofila en la hoja. Por esto no puede haber discusión posible. Como hemos dicho antes, el grosor de las raíces de absorción es de 0,2 milímetros. Por ello, solo pueden crecer en los macroporos como se puede apreciar aquí. Ahora con el zoom vamos a ver qué pasa cuando una planta obtiene ayuda de un hongo micorrífico. Los hilos de los hongos son bastante más delgados que los de la mayoría de las bacterias. Tienen un grosor de solo 3 micrón. Con estos hilos pueden crecer dentro los microporos, que es donde está almacenada la mayor parte de nutrientes y agua. Sin esta ayuda las plantas no alcanzarían nunca estos espacios. No son las raíces, sino que son los hilos de los hongos los responsables de la absorción de nutrientes y agua. A través de estos hilos largos y finos, que asumen la totalidad de la absorción de minerales de las raíces, se puede llegar a distancias más lejanas. Los minerales que se encuentran más lejanos y los minerales que están bloqueados en la tierra se absorben más fácilmente. Los hilos largos, o hifas, llegan fácilmente un kilómetro en una cucharita de tierra. La capacidad de absorción con micorrizas es de media 7 veces superior. Por ello se puede cultivar con menos humedad y las malas hierbas aparecen difícilmente por la competencia por el espacio. La recompensa para el hongo es la glucosa y para la planta es un alcance más largo. Por este intercambio único y constante entre planta, bacterias y hongos hay una simbiosis fabulosa. El agua, los minerales y la glucosa sirven como medio de pago. Para una colaboración entre suelo y raíces es absolutamente imprescindible una biología saludable. Un suelo saludable. Vamos dejándolo por ahí, Juan. Que se obtiene de hojas. Liz. Entonces, muchas gracias, Hanner. Listo, profe. Liz. Entonces, como vimos ahí. Vamos a ponernos por acá. El vivero, sale el vivero. Listo, entonces como vimos ahí, entonces también hay relaciones, ¿cierto? Con hongos pues, de mutuo beneficio, ¿cierto? Entonces las micorrizas le permiten a la planta llegar a espacios donde ella no podría llegar y la planta en contraprestación le da de los carbohidratos que ella produce por medio de su fotosíntesis. Y lo que nos dicen, ahí hay una frasecita que dicen como es tan normal las micorrizas en las raíces como la clorofila en las plantas. Entonces, que es una relación casi obligada que viene desde hace mucho tiempo. Digamos que no es un desarrollo nuevo. Lo que pasa es que ahora pues apenas se está como popularizando. Adelante. Porque yo estaba hablando con otra docente y me decía que pues respecto al uso de unas micorrizas que iba a usar para trasplantar una planta, me dijo que la relación pues, simbiótica que tenía se daba solo cuando estaba como una plántula, pues cuando estaba así pequeñita, que ya cuando grande que no era tan efectivo. Eso me confundió mucho.
Bueno, no te sé decir si de pronto ella ha estudiado pues como en la parte ya, la parte grande de la planta. Uno por lo general si intenta esa relación la utiliza en la parte de vivero. Y lo otro que es muy importante es que micorrizas hay muchas, y que son como diferentes especies. Entonces muchas veces cuando nosotros compramos micorrizas, no justamente con ella se va a hacer la simbiosis. Entonces digamos que se habla que las micorrizas efectivas van a ser las micorrizas nativas o las micorrizas que están en el mismo ecosistema de la planta. Entonces muchas veces por eso es que se habla de capturar micorrizas. De pronto lo que hacemos cuando vamos y cogemos tierras, ¿cierto?, de un lugar que sea como cerca del mismo ecosistema y reproducimos organismos, entonces estamos garantizando como que haya, digamos, un poquito más de como de compatibilidad. Pero es verdad que no siempre se hace la relación, o sea, no por yo comprar micorrizas, de verdad hay una relación simbiótica. Puede que la planta no haga esa relación o puede que el hongo no haga esa relación. Me pasaba mucho, por ejemplo, en las partes de vivero, cuando uno va a hacer la parte de la siembra, la planta hace la relación con la micorriza si ve la necesidad, ¿cierto? Entonces, muchas veces ella sí ve la necesidad, es si, por ejemplo, le falta fósforo. Entonces, cuando en una siembra le echan micorriza y le echan fósforo, lo más probable es que no se haga la relación. ¿Cómo yo sé que se hizo la relación o no? Eso es una prueba de laboratorio, ¿cierto? Y va a variar según el tipo de micorriza y según las condiciones en las que yo las puse a hacer esa asociación. Entonces eso sí habría que revisarlo desde laboratorio. O sea, puede que pase lo que ella diga, como puede que no pase, porque depende del tipo de planta y del tipo de micorriza que usaste. No sé si de pronto ahí, o sea, es un poquito como más complejo. No sé si de pronto ahí vas viendo el panorama un poquito más claro. Cuando uno quiere hacer, digamos, una simbiosis con un hongo, así es muy difícil saber si con la micorriza que va a comprar le va a hacer o no. Pero entonces, ¿qué recomienda ahí? ¿O utilizar tricodermas o qué? Por ejemplo, con la parte de los tricodermas y las micorrizas es complicado trabajar las dos juntas. Porque la tricoderma es un antagonista de hongos y la micorriza es un hongo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si las trabajamos juntas, posiblemente la tricoderma se nos coma la micorriza, ¿cierto? Porque son antagonistas. Entonces, muchas veces, digamos que esa relación de las micorrizas puede que se busque en la primera etapa porque el vegetal necesita como captar ciertos nutrientes. De pronto, un vegetal que ya está grande no tendrá la necesidad de darle, porque también le debe dar parte de sus carbohidratos, para que la micorriza pues le dé como el acceso a ciertos nutrientes. Entonces muchas veces sí puede pasar en la parte inicial, ¿cierto? Trabajar con otros hongos antagonistas es delicado con las micorrizas, porque la micorriza también es un hongo. ¿Y qué era lo que te iba a decir yo ahí? Bueno, se me fue como la idea. Pero ahí sí te respondí, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de uno mirar que si hay una relación? El vegetal debe necesitar llegar a ciertos nutrientes o a cierto nivel de agua. Entonces, muchas veces cuando el vegetal está un poquito estresado, es que hace esa relación. Si yo le pongo todo el agua y todos los nutrientes, no hace la relación. Por eso muchas veces en la siembra, cuando uno va a utilizar micorriza, no echa fósforo hasta después de un mes. Después de un mes le empieza a echar fósforo, pero que ella ya se haya como comido con la micorriza. No sé si de pronto ahí vas viendo el panorama un poquito más claro. Sí. La idea es usarlo pues, al inicio como primera idea. Sí, entonces la cosa es que los dos deben de necesitar del otro. Si la planta no ve la necesidad de darle los carbohidratos, pues yo no me uno contigo. Pues sí me entiende, como que yo no te voy a dar mis carbohidratos, ¿a cambio de qué? Si yo ya tengo todo. Entonces, de todas maneras, como son organismos vivos, ellos hacen la simbiosis si lo necesitan. Si no lo necesitan, no la hacen. Listo. Lo mismo con las leguminosas. Por ejemplo, vos puedes encontrar, que es que esta leguminosa me hace simbiosis con cierta bacteria.
vos cuando arrancas vas a encontrar que la misma planta hay unas que tienen nódulos y hay otras que no. Unas hicieron simbiosis con la bacteria, otras que no. ¿Cierto? Va a depender si ellas necesitaban hacer simbiosis o no. ¿Listo? Bueno, no sé si de pronto tienes algún otro comentario ahí. Listo. Hablamos con el tema de los antagonistas también. Entonces, tienen la capacidad de competir con otros organismos. Hablamos, por ejemplo, Mateo nos ponía el ejemplo, bueno, y trabajo con micorrizas con tricodermas, creo que las tricodermas son antagonistas de hongos y las micorrizas son hongos, entonces muchas veces no las podemos aplicar juntas, muchas veces no las aplicamos juntas, si vamos a aplicarlas en el mismo terreno tenemos que dejar que al menos las micorrizas ya se establezcan bien. Tenemos de pronto entonces dentro de los antagonistas hay unos que dificultan el desarrollo y la supervivencia de otros hongos, puede ser porque segregan cierta sustancia tóxica, puede ser porque compiten, ¿cierto?, por nutrientes o por un espacio o por oxígeno. Y bueno, entonces tenemos el ejemplo, por ejemplo, de las levaduras, que lo que hacen es una competencia por espacio, o sea, ellas no atacan el otro hongo, pero el hecho de que ellas estén ahí es un lugar que el otro hongo no puede ocupar. Entonces también hay temas de esas competencias por espacios. Y digamos que este también es el principio de ese caldo microbial que nosotros hicimos. Entonces a medida que nosotros aplicamos un montón de microorganismos que encontramos, que digamos que están en equilibrio y que los encontramos en el medio, lo que hicimos fue reproducirlos. Entonces lo que hacemos es como que los espacios de suelo estén ubicados por diferentes poblaciones y ellos empiecen a competir entre sí. Hay antagonistas que se encuentran en forma natural en la zona radicular, ¿cierto? Y hay otros que nosotros los introducimos. Digamos que entonces suelos ricos en microorganismos, es difícil que se establezcan patógenos. Ellos van regulando sus poblaciones entre sí. Bueno, no sé si de acá les surge pues como algún comentario. Profe, ya sé cómo se llama el hongo. Bueno, el grupo de hongos. ¿Cómo? Hongos polvorera. ¿A estos? Sí, es donde hay disque mucho contenido orgánico y mucha humedad. Y aparecen disque desde marzo. Bueno, de pronto por eso es que los he visto en bosques tan altos, por la humedad. Es muy bonito. Pues yo no sé, a mí me sorprendió mucho. Sí, se ve cuando están soltando como ese humo y se ve todo bonito. Sí, eso como que lo soplara. Bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, entonces íbamos en esta parte, ¿cierto? Nos vamos a centrar un poquito entonces en los hongos parásitos, en los hongos patógenos. Entonces tenemos que hay parásitos que se alimentan de un tejido vivo. Y hay parásitos que primero destruyen el tejido para después alimentarse, ¿cierto? Entonces ya depende como el tipo de hongo que tengamos. En todo caso, pues hay una fase de contaminación. Entonces hay la fase donde llega la espora y se adueña del tejido, sea por fuera o sea por dentro. Cuando necesita ingresar al tejido, entonces ingresa por aberturas naturales. Entonces aberturas naturales tenemos lo que son los estomas en la planta. Entonces son unos orificios que se cierran y se abren pues para la entrada de CO2, para la salida de agua, entonces con lo que ella hace como el intercambio con la atmósfera, o aberturas como que nosotros se las sacamos. Entonces por eso es que el tema de las heridas se vuelve tan importante, porque es como el punto de entrada de muchos microorganismos. Entonces llegan las esporas, germinan las esporas, invaden el tejido, sea por dentro o sea por fuera. Muchos hongos, hablando del tema de hongos, pues utilizan ciertas enzimas para degradar el tejido y otros simplemente pues como con la parte del crecimiento van dañando células del tejido y se van adueñando de él. Después de que se adueñan y se establecen, entonces ya generan esporas pues para seguir reproduciéndose como tal.
Como síntomas, entonces tenemos, o sea, hay diversa cantidad de síntomas dependiendo del microorganismo, dependiendo del hongo, entonces puede causar, dependiendo de la planta a la que esté atacando, entonces digamos que causa como diferentes, o sea, se ve diferente el ataque del hongo en este caso. Dentro de síntomas generales, entonces podemos decir que hay mayor división celular o hay deformaciones en el tejido porque aumenta de tamaño. Puede ser que haya mayor división celular o que la célula, una única célula, esté aumentando pues excesivamente de tamaño, o que por el contrario haya disminución del crecimiento. Vemos el tema de las necrosis. Entonces, cuando hablamos de necrosis, hablamos de muerte de los tejidos. Entonces, hay unas que muere todo el tejido o toda la planta como tal, entonces las necrosis generales, hay necrosis localizadas, van muriendo partes del tejido, ¿cierto? Hay necrosis no longitudinales, entonces es así como por toda la vena, si estamos hablando pues de esas plantas que tienen como la vena así central longitudinal, entonces hacen como toda esa muerte en línea. Esta le llaman muchos chancros, que son esas lesiones como en troncos y en cortezas gruesas, que también es una muerte del tejido, ¿cierto? Entonces, todo eso nos puede dar indicios en que puede haber un hongo actuando ahí. En el control de enfermedades, entonces digamos que la parte como clave es identificar cuál es el agente causal, qué es lo que me ayuda a difundir, ¿cierto?, ese patógeno. Entonces, si es el viento, necesito barreras de viento. Si es el riego, no puede ser un riego, o es el agua, no puede ser un riego por aspersión. Si me lo llevo yo en los zapatos, o sea, si yo al pisar las esporas las estoy difundiendo por parte de los zapatos, entonces tengo que hacer un tema de desinfección de zapatos. Siempre tengo que hacer un tema de desinfección de herramientas. Y bueno, y tenemos pues ya la parte de qué le he hecho, ¿cierto? Tenemos como ciertos biopreparados y ciertos controles biológicos que podemos utilizar. Esperen, yo cambio de diapositiva. Ah, bueno, son las 7:26, todavía nos da un poquito de tiempito. Bueno, entonces, por ejemplo, esta es una presentación a un hongo en particular que se llama mal rosado, ¿cierto? Se llama, no, le decimos mal rosado y el nombre es Corticium salmonicolor. Entonces, digamos que todo esto que nosotros vemos acá, como estos hilos color salmón, entonces es la parte del micelio del hongo extendiéndose por el tejido. Entonces, uno tiene que saber dónde, cómo reconoce la enfermedad, dónde la localiza. Entonces, por acá te dicen que uno lo que va a ver en la planta, ¿cierto? Sea en el café, sea en un cacao, sea en un aguacate, sea en un guayabo. Entonces, que hay una muerte de una rama como tal. Cuando uno se acerca, entonces, donde va a ir a buscar, va a ser en el tronco, va a ser en los tallos y va a ser en las ramas, ¿cierto? ¿Y qué va a ir a buscar? Va a ir a buscar las hifas del hongo, a ver si es este hongo el que está atacando. Te dice que las condiciones de alta humedad, ¿cierto?, van a favorecer el desarrollo del hongo. Entonces, digamos que cuando ustedes tienen climas como en este momento que no para de llover y que todo está muy húmedo, entonces hay que estar pendiente, como mirando los árboles, a ver si de pronto puede ser este hongo. Entonces, dentro de qué se debe hacer, entonces nos dicen, venga, por favor, las ramas donde vean ese micelio, donde vean esas esporas, por favor, sáquenlas del lote, porque entonces nos están diciendo que ahí está la infección, ¿cierto? Ahí está el inóculo, con él pues se sigue como esparciendo toda la enfermedad. Entonces hay que sacarlas del lote, ¿cierto? No se pueden dejar en el lote, no se puede dejar el árbol herido, ¿cierto? Entonces, hablamos de cerrar todas las aberturas posibles. Entonces, si nosotros sacamos material vegetal, hicimos un corte en las ramas, ese corte lo tenemos que sellar. ¿Qué más? Está la parte de desinfección de la herramienta después de eliminar el tejido afectado. Adelante.
¿Con qué se sella pues los cortes que hagamos en podas o algo? ¿O quitando las infectadas? Para los cortes uno puede utilizar, yo he utilizado estas pinturas a base de aceite, sí, a base de aceite, un anticorrosivo rojo, lo utilizo de color rojo porque el rojo tiene cobre, entonces ese cobre tiene una acción fungicida, entonces ese me ha funcionado bien. Pueden utilizar la pasta bordelés, entonces la pasta bordelés es algo que se hace con cal y con sulfato de cobre. Ahorita vamos a ver una preparación, por ejemplo, que es de caldo bordelés, entonces la pasta bordelés queda un poquito como más espesa y con eso también la sellan. Para la desinfección, entonces se utiliza tema de yodo agrícola, puede ser, pero el yodo agrícola es muy corrosivo con las herramientas. Yo utilizo un tema de amonio cuaternario, que ese también me sirve para desinfectar para virus. Y bueno, y así hay varios cicatrizantes y varios desinfectantes que se pueden utilizar. El más común como cicatrizante puede ser la pasta bordelés, que también te sirve. Listo. Bueno, ahí te queda claro. Sí, profe. Listo. Entonces, por ejemplo, miren que este plan de erradicación o de controlar una enfermedad en tronco de los árboles, entonces se va basando más en actividades culturales, como saque el inóculo, limpie la herramienta, no deje los árboles heridos, ¿cierto? Y todo eso va enfocado a conocer cómo se me está moviendo el hongo, ni siquiera el simplemente qué le he hecho. Bueno, vamos a seguir por acá. Ah, bueno, está. Entonces dijimos también había un tema de unos biopreparados o biofungicidas. Entonces está, por ejemplo, el caldo bordelés. Este fue el primer fungicida, pues antes de que tuviéramos todas esas industrias de fungicidas. Aquí había un cuento con un viñedo, ¿cierto? Con un cultivo de uva. El caso es que la gente, las uvitas, pues que quedaban como hacia la, ¿cómo se dice eso? Pues como hacia los perímetros, se robaban esas uvas. Entonces, buscando que no se robaran esas uvas, le echaron una preparación de sulfato de cobre, porque queda azul, el cobre es azul. Entonces se pintaba todo ese cultivo de azul. Entonces, pues la gente no cogía, no se robaba más las uvas porque no entendía qué le habían echado a las uvas. A las uvas les da un hongo que en este momento se me escapa el nombre. El caso es que a las uvas que estaban teñidas de azul no les dio el hongo y a las otras sí. Entonces ahí fue que empezaron a utilizar todas esas preparaciones de cobre por su acción sobre los hongos como tal. Ah, bueno, aquí nos dicen, la acción fúngica del cobre está indicada para mildíos, para fitóptora, para oremia, para, bueno, para alternaria, para colectotrichum, para tracnosis, etc. Adelante. Yo creo que se llama botritis. Ah, pues, pudo ser la botritis. Pudo ser la botritis, sí, en este momento se me escapa, pero sí me suena. Listo. Y, por ejemplo, creo que aquí aparece, no nos apareció, qué triste. Pero bueno, pudo ser la botritis porque la uva sí es muy atacada por botritis. Entonces, bueno, el caso es que no les atacó y empezaron con este tema de cobres como fungicidas también. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, nos dicen que también ayuda a la parte de las bacterias. Entonces, tiene una acción fúngica, pero tiene una acción bactericida también. Y pues nos muestran una preparación, entonces nos dicen, vea, en un recipiente A, sulfato de cobre, en un recipiente B, cal viva, y por favor, agregue el contenido del sulfato de cobre a la cal, y no al revés. Entonces acuérdense que cuando nos dan un orden, tiene que ver con las reacciones químicas que ocurren al interior de la mezcla, ¿cierto? Cuando las hacemos en otro orden, más que todo cuando trabajamos con sulfatos, cuando trabajamos con nitratos, creamos otro tipo de reacciones. Entonces, si nos dicen sulfato sobre cal, es sulfato sobre cal y revuelva lentamente.
Nos dicen que es preventivo y que en plantas afectadas entonces destruye el hongo, impide que la infección se propague pues a otras partes. Y nos hablan pues de la dosis, entonces nos van diciendo pues cómo aplicarlo. Vamos a tener en cuenta, esta sí se la pongo yo, cuidado con las plantas en plena floración. Cobre, tan cobre cosecha, si ustedes iban a cosechar era fruta. Cuidado con las plantas en semillero. Listo, yo en plantas en vivero he quemado cobre para que lo tengan en cuenta. Entonces, plantas muy chiquitas van a ser muy susceptibles al cobre. Listo, es muy fuerte. Cuidado si aplicaron aceites antes. Entonces, ah, no, que es que ustedes sabían que los aceites los ayudaban a los pulgones. Entonces, aplicaron aceite. Pero después van a ir a aplicar un cobre, se les quema esa plantación. Listo. Entonces, después de aplicar aceites, usted no puede aplicar ni cobres ni azufres por ahí durante un mes, si no, no quiere quemar la plantación. No pueden abusar de esas aplicaciones. Listo. Entonces, el cobre cuando se va acumulando me causa afectaciones. Entonces, no abusar de esas aplicaciones, simplemente cuando las necesitan. ¿Qué más? Ah, bueno, cuando se está haciendo la preparación, esta parte se me había olvidado, uno muchas veces sí le mete como la punta del machete o una varillita metálica o algo. Cuando ella sí oxida ahí mismo, entonces quiere decir que le falta un poquito más de cal, ¿cierto? Entonces uno va como cuadrando la preparación como tal. Entonces, bueno, esas son como cositas a tener en cuenta dentro de estas preparaciones, que esta la utilizan mucho. Bueno, está el caldo sulfocálcico, este después les envío el link para que ustedes se lo vean. Entonces hacen una preparación parecida, pero entonces utilizan azufre, utilizan cobre y utilizan cal, también pues para todo el control de hongos, esta la utilizan mucho pues en la agricultura orgánica. Me encontré estas otras dos, una infusión de manzanilla. Entonces lo que hacen es como un té de manzanilla, pero para las plantas, ¿cierto? Y lo utilizan para mildeos y para peronóspora, para oidio, para roya, bueno, etc. Entonces, como es infusión, entonces acuérdense que es poner a hervir, echar las plantas, apagar el fuego, echar las plantas y dejarlas reposando cierto tiempo. También este lo recomiendas, estas infusiones de manzanilla lo recomiendan cuando yo estoy en un sitio que tiene las granizadas, como que ayuda a recuperar mejor las plantas. Y también encontré esta decocción de cola de caballo. Entonces, acuérdense que la decocción es que ponen a hervir la planta con el agua para que ya suelte más. Y bueno, y ya lo dejan, digamos que reposar, por cierto. Entonces nos dice que esta fortalece los tejidos celulares, evitando que haya infestación, que mejora la fotosíntesis, que tiene alto contenido de sílice y tiene una acción fúngica y preventiva, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entonces digamos que ahí también encuentran un tema biopreparados que les pueden servir pues, cuando tengan como sus cultivos para probar. Está el tema de control biológico. Yo, por ejemplo, en esa de mal rosado también utilizo mucho estos bacillus subtilis. Estos bacillus subtilis son como unas, eso viene siendo una bacteria. Y lo que hacen es que crean una capa por encima del vegetal. Y cuando crean esa capa, pues no dejan que el otro hongo colonice. Entonces, bueno, también una opción que puedo utilizar. Bueno, muchachos, es la 38, creo que vamos dejando de la clase de hoy así. No sé si tienen comentarios, algo que quieran complementar. Ese vacilo lo utilizan en muchas plantas y es muy comercial. O sea, uno encuentra varias casas comerciales. Entonces, posiblemente en cannabis también lo puedan utilizar. Pues a mí la verdad me gusta mucho este bacilo, es para prevenir, para controles de hongos, y me ha ido muy bien. Entonces, además que también es el que utilizan en cannabis.
Bueno, no sé si alguien más de pronto tiene algún otro comentario. Bueno, y si no, muchachos, entonces feliz resto de tarde, que descansen y nos vemos la otra semanita. Profe, gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Bien. Igualmente.